¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slop the Mage. Como me gusta decir, the Mage. En ruta común, creo que sí, ya entramos a la ruta común, ya dejamos atrás el prólogo. Así que pues, recordarán que en el video anterior, aparte de que conocemos un poco la situación del país, pues vamos a empezar a chambear, a ver si aquí nuestro compañero Arimura no nos da en la Mouser por llegar tarde. Pues, ¡hazle duro! A ver qué más pasa en este video del día de hoy. ¡Hazle duro! Yo. Hola. Todo en sola voz, sin preocuparse por la cara larga de Arimura. Towa, ¿por qué siento que vas a ser muy X, al igual que yo? Sí, en efecto, Arimura parece estar enojado. Arimura es el enfermero más serio de la clínica. Se nota mucho. Sin embargo, desaparece en el centro de la ciudad después del horario laboral. Parece que tiene una rutina diaria de ir a un bar gay. ¡Oh, pero qué revelación! Así que Arimura es gay. Interesante. Por cierto, Towa no parece ser el favorito de Arimura en absoluto. O sea, Towa, ¿cómo diablos vas a ser el favorito de alguien si siempre llegas tarde y haces trabajar de más a la persona? Ay. Towa-san. Oh, esa es la voz de Arimura. Qué chula. Towa-san. Okurete warukatta tte. Siento haber llegado tarde. Ie. Sore wa imasara nano de mou ii desu. No. Eso es común en usted, así que ya no me importa. Sore yori, jibun ate no nimotsu wa chanto motte itte kudasai. Itsumo okippanashi janai desu ka. Más importante, por favor, llévese sus propias cosas. ¿No las deja siempre? Sí. Hōchi suru nara shobun shimasu kara. Si las vuelve a dejar, me desharé de ellas. Arimura recibe todas las entregas que llegan a la clínica y los coloca en la sala del personal. Towa a veces compra materiales de arte y libros, pero no utiliza el pedido por correo para ninguna otra cosa. Ah, eso se refiere entonces a las cosas de Towa, que cuando le llegan nunca las recoge y las deja ahí. Ay, Towa, está mi hermano. Entonces, si no recuerda que haya pedido algo por correo directo, no lo recibe y lo deja así. ¡Towa, sé más responsable, carajo! Está bien. Cuando respondí apropiadamente, la línea de visión de Arimura se volvió más y más nítida. Sin embargo, Towa entró a la sala de profesores independientemente. Ok. La recepción y la sala del personal están conectados y solo están separados por una cortina. Cuando apartó la cortina y entró al mostrador de recepción, Arimura miró a Towa con frialdad y luego se alejó del pasillo. Tenemos un CG aquí. Los tiempos aburridos comenzarán por un tiempo. Es pacífico y tranquilo. Y no hay molestias. Towa eres tan X, la verdad. Towa llamó el nombre del paciente para que se le contabilizara a continuación y colocó una tarjeta de examen médico, un estado de cuenta y una receta en el mostrador.
llama el nombre del paciente, que se contabiliza mecánicamente y luego se le envía al consultorio del médico. Después de eso, tragó un bostezo que estaba a punto de filtrarse. No, pues se nota que sí ama su trabajo, ¿eh? ¡Oh! Ok, ¿y ahora qué? ¡Oh! Sábado, 9 de noviembre a las 2:01 de la mañana. Sí, son las 2 de la mañana en el juego. El turno de Towa de hoy era solo por la mañana, así que regresó a su habitación después del trabajo. Towa, por el amor de Dios, limpia tu cuarto. Se acostó perezosamente en el sofá y después de la hora de cierre, bajó al primer piso. No tenía nada que hacer, simplemente me cansé de estar en la habitación. ¿Qué onda ese Mitaku? Mi doctor. Hoy sí que trabajé. Cuando Towa estaba sentado libremente en una silla en una sala de espera vacía, Taku apareció en silencio desde el fondo del pasillo. El humo de color naranja se balancea por los estantes. Recuerden que Taku, el color de su aura, es naranja. Pero ya saben que a mí me encanta decirle humo. No sé, suena como que gracioso decirle humo al aura. Taku se estiró mucho de derecha a izquierda, haciendo un ruido que parecía de dolor. Otsukare. Buen trabajo. Taku resopla ante las palabras de Towa, que no sonaban para nada dichas de corazón. Nebo o joshuhan ni iwaretaku nai na. No quiero que lo diga el adicto que duerme demasiado. Te callaron, Towa, te callaron. Chanto hataraita daro. Pero si trabajé como debía. Sou iita kereba asa wa chanto okiro yo. Ore. Si quieres decir algo como eso, entonces levántate temprano y trabaja. Taku saca algo del bolsillo de su bata de laboratorio y se lo lanza a Towa. Al atrapar y ver el objeto, vio que era una lata de café. ¿No me vas a decir que te lo prepare? Para ti, una lata es más que suficiente. Mientras dice eso, Towa entiende que este café enlatado es un esfuerzo táctil. Taku siempre compra mucho café enlatado y lo guarda en el refrigerador de la sala de personal para poder tomar un descanso después del trabajo. Si puede pagarlo, Taku puede hervir agua y prepararlo, pero usualmente suele conseguir café enlatado instantáneo. ¿Dónde me consigo uno de esos? ¡Qué huevo! ¡Bijin no hachū to sōji! ¡Owarimashita! ¿Pero quién eres tú? Parece que ha entrado otro personaje. No se sabe quién es, dice aquí desconocido. Bueno, el desconocido dijo: he terminado con el pedido y la limpieza de equipos. ¿Es otro trabajador? Cuando Towa levantó la pestaña de la lata, la puerta de la sala de examen se abrió y resonó una voz alegre. ¡Oh! ¿Pero quién eres tú? Este chico ayuda a la clínica y se llama Izumi Rei. ¡Oh! ¡Hola, Rei! ¡Un gusto! El trabajo principal de Rei es ser un miembro del personal en un bar llamado Rust. Pero como la tienda abre a las 5 de la noche, perdón, a las 5 de la tarde, a menudo trabaja a tiempo parcial en la clínica en su tiempo libre.
Parece que el trabajo de Rus ha terminado hoy, y él permanecerá aquí hasta que el hospital esté cerrado. Hay 2 enfermeros, incluido Arimura, 4 trabajadores a tiempo parcial, incluidos Rei y Towa, y un médico. Que supongo que ese médico es Taku. Oh, arigato na. Oh, gracias. Taku mira a Rei y levanta la mano con una sonrisa. Zenzen ii no yo, kini shinai de. Está bien, no te preocupes. Otsukare. Buen trabajo. Cuando Rei notó la existencia de Towa, lo miró y se acercó a paso rápido. ¡Chotto! ¡Ey! ¡Anta, kyō mo nebō shita de shou! ¡Arimura-kun ni shigoto oshitsukete! Otra vez te pasaste dormido, ¿verdad? Perdón, otra vez te quedaste dormido. Le dejaste todo el trabajo a Arimura. Solo fue un poco. Hiraki naoranai no. Nebō wa nebō yo. Ni siquiera intentas corregirte. Dormir demasiado significa quedarse dormido. Rei pone sus manos en sus caderas, como si fuera una madre regañando a su hijo. Oh, y ese está viendo el color de su humo. El humo de Rei es amarillo brillante. Mirando el lugar que no está particularmente perturbado, parece que no está realmente enojado. Rei tiene un rostro bien tallado porque su padre es japonés y su madre es británica. ¡Oh! Tenemos a un medio japonés, medio británico. Vaya, vaya, vaya. Probablemente debido a esto, es muy popular entre los pacientes. Bueno, entre las pacientes. ¡Mo! ¡Ammari meiwak kakenai yo ni shite yo ne! Arimura-kun, tottemo majimeni hataraite kureteru nda kara. Me encanta ver cómo mueven la boca y parpadean cuando están hablando. Ya para de estar provocando tantos problemas. Arimura-kun se está esforzando mucho para trabajar seriamente. Soda, soda. Motto itteyare. Así es, dile más. Taku disfrutando de la regañiza. Taku se apoya en el mostrador de recepción y abre su café enlatado con una sonrisa. A pesar de lucir así, Taku parece ser bastante popular entre los pacientes también. Después del trabajo, no aparenta ser atractivo por su barba estirada y su rostro exhausto, pero tiene una mirada intrépida. Tiene todo el porte de ser un sugar daddy. Además, la personalidad sincera y amable parece ser popular independientemente de la edad o el sexo. Towa piensa que incluso el peinado corto correctamente y la barba son salvajes en el caso de Taku, lo cual es extraño. ¡Towa! O sea que sí has estado vivoreando a tu amigo. ¿Quién te viera, Towa? ¿Quién te viera? Soy Arimura-kun, ¿no? ¿Qué tal? Por cierto, ¿en dónde está Arimura-kun? ¿Ya se fue? Tokku no mukashi ni. Se fue hace mucho tiempo. Soka. Kyō wa itsumo yori nagaku haitte kurete tasukatta yo, Rei. Arigato na. Ya veo. Hoy tuvimos mucho trabajo. Realmente nos has ayudado mucho hoy, Rei. Muchas gracias. Dou itashimashite. Orei wa suitsu demo ii no yo. De nada. No tengo problema si me lo agradeces apropiadamente. Familes no pafe de ii ka. ¿Te parece bien ir a un restaurante familiar? Ok. De acuerdo. Towa miraba vagamente las interacciones de las dos personas, pero de repente volteó su mirada hacia Taku.
疲れてるな。Estás cansado. ん？ん？疲れてる。顔が。Estás cansado. Tu cara lo delata. おう。おう。Taku afloja amargamente la boca y suspira mientras toca sus propias mejillas. ¿Y por qué de repente esta melodía como de misterio, como que... como, sí, suena como misteriosa, ¿no? ¿Solo porque Towa le dijo a Taku que se ve cansado? ¿Es malo mencionárselo? ¿O qué pedo? Bueno, como sea. Siempre se ve cansado. Pero recientemente Towa pensó que estaba más cansado que antes y estaba enojado por eso. ¿Nani? ¿Scareteru no? ¿Mebusoku? ¿Qué? ¿Estás cansado? ¿Falta de sueño? Sore mo aru ga, kizukare da. Eso también. Realmente estoy cansado. Bueno, ¿quién diablos no te va a cansar si se la pasa toda la madrugada trabajando? Y además, Taku, eres el único médico por lo que se sabe. Realmente necesitas ayuda. O algún otro médico en tu clínica, en serio. Imagínense, él hace todo el trabajo con tantos pacientes que ha de estar atendiendo. Uf, pues esperemos que sea lo que sea que tenga Taku no sea grave y que simplemente sea solo cansancio. Pero esta melodía como que intriga, ¿no? Te hace pensar otra cosa. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Nuevamente les recuerdo, estoy yendo lenta con los gameplays porque necesito avanzar con la traducción, pero debido a que aparte de este juego estoy traduciendo otros juegos que ya tengo más tiempo desde que los empecé, les doy más prioridad a ellos que a Slow Damage. Pero bueno, voy lento pero seguro, de que voy a seguirle, le voy a seguir, así que solo les pido que sean pacientes, ¿ok? Trataré de estarles trayendo gameplay cada 3 semanas, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos por hoy. Ya veremos a dónde nos lleva esta conversación de Taku de que está cansado y a ver qué más pasa. Entonces me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ah, y los invito a pasar a mi blog para que disfruten de los gameplays de Omerta Chinmuku no Okite y Omega Vampire. Esos dos juegos no los puedo subir a YouTube porque YouTube empieza a llamarme la atención, no entiendo por qué. Así que decidí subir esos gameplays a mi blog, solo los podrán encontrar ahí. Ok, no los estoy subiendo en otro lado, solo en mi blog. Así que pasen a mi blog y disfruten del juego de Omerta, Chinmuku no Okite y de Omega Vampire. Ah, Omega Vampire es un juego Omegaverse, así que está muy bueno, vayan a verlo. Ahora sí me voy. Hasta la próxima, chicas y chicos, si es que hay chicos aquí, aunque lo dudo. ¡Mátane!